Saludos, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Grillo en Canal 4 Televisión. Desde ahora que son las 9 y 20 minutos de la noche y hasta las 11 menos 10 aproximadamente, vamos a intentar contarte todo lo que está pasando en Canarias de la manera más resumida, directa y diáfana posible. Si te parece bien, te invito a que nos acompañes en los próximos minutos en este tiempo de televisión en directo en Canal 4 Televisión, en la casa, en la tele de Tenerife. 639-782-441, 639-782-441, lo verás enseguida sobreimpresionado en la pantalla. Es el número de WhatsApp, ahí lo tienes, en el que puedes enviar lo que tú quieras, lo que te apetezca, para considerarlo con nosotros, para hacer televisión con nosotros, para en definitiva juntos informar a quienes desconocen algunas de las claves de lo que está pasando a nuestro alrededor. Tachi Izquierdo, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, con ganas de afrontar esta semana y con ilusión de este ratito de televisión, pues aprender algo más. Qué elegante vienes, además azul, a juego, vas clavado con el fondo, con el fondo del programa, ¿eh? Te vas a meter también conmigo. No, es meterme. No, con Feli y conmigo. No, es meterme, es decir que vas ahí, ¿eh? Muchas gracias, clavado. Te lo agradezco. Además, tengo muchos admiradores a veces en cuando mandan mensajes ahí que me ruborizan. Don Javier Bueno Mesa, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Noches. Pues un placer estar aquí con ustedes para debatir un ratito. Bueno, menos mal que esta noche no está el chavista de Félix Rojas, porque tendríamos hoy una discusión de la leche, porque hoy vamos a tratar el tema de los venezolanos. A la comunidad venezolana en Canarias la respetamos, la apreciamos, la queremos y por supuesto hablaremos de esa desgracia, de ese sinsabor, de ese infortunio que están atravesando y que dura muchísimo tiempo. No hay mal que dure 100 años. Bueno, pues mucho me temo que esta será la primera de las excepciones. Parece ser que no hay quien le ponga el cascabel al gato de la comunidad internacional con la reelección de Nicolás Maduro. Sí es cierto que hay muchos países muy prestigiosos del mundo, los más avanzados, que están anunciando que van, que posiblemente puedan retirar sus embajadas del país venezolano, de la octava isla. Sí es cierto también que José Luis Rodríguez Zapatero se llevó una soberana pitada en la jornada electoral, saliendo de los diferentes colegios a los que fue como observador internacional. Hay que tener jeta, la del señor Rodríguez Zapatero, para, bueno, pues de alguna forma, fiscalizar la neutralidad y la, no sé cómo definirla, pero, el tejemaneje y el pucherazo y el caciquismo de los periodos electorales en Venezuela no tienen parangón. Es que no creo que tengan ninguna palabra que sea exactamente la que defina esta historia. Así que, don Javier, vamos a hablar de varias cuestiones, de temas muy importantes que tienen que conocer, que están pasando en nuestra tierra. Pero lo más importante es que Canarias definitivamente se ha decidido a prohibir el alquiler vacacional en zonas turísticas, aunque con alguna excepción. De hecho, así lo ha hecho el consejero de turismo del gobierno de Canarias, Isaac Castellano, que ha presentado hoy este borrador en rueda de prensa y explicó que el texto no es definitivo, que caben modificaciones, que falta considerar las alegaciones que se presenten en el periodo de información, pero que el borrador de la ley canaria será un decreto que regulará el alquiler vacacional en Canarias, limitando esta actividad al suelo residencial y excluyéndolo con carácter general a todas las zonas turísticas. Esta es la información que hoy ha corrido como la pólvora y que, bueno, pues tiene opiniones, tiene teorías para todos los gustos. Habrá que decir, en honor a la verdad, que lo venimos contando hace mucho tiempo y creo que es obligatorio hacerlo, el mundo del turismo, la tendencia turística del mundo va precisamente hacia el turismo de experiencias, hacia el turismo cultural, hacia el turismo gastronómico, hacia el turismo de sensitivo, en definitiva. Habrá un sector de la población turística mundial que seguirá demandando hoteles en donde estar seguros, en donde estar bien, en donde estar relajados, en donde tener sol asegurado, tener seguridad médica si se ponen malo y seguridad policial y jurídica si salen a la calle. Pero, bueno, pues habrá, seguirá habiendo un target de turistas en el mundo
que, bueno, esto, cada congreso que se reproduce en los últimos meses internacional en el mundo, pues queda, de alguna forma convienen que esto es así. Dejan en las conclusiones que ese turismo va a ser para personas con mayor edad, el turismo de los hoteles, el turismo de los apartamentos, y que hay una nueva corriente, evidentemente de las nuevas generaciones que ya conocen y que han nacido con todos estos dispositivos, con todas estas aplicaciones, con toda esta libertad, en definitiva, de elegir lo que quieren hacer, en dónde lo quieren hacer y cómo lo quieren hacer, que los hoteles no les bueno, ofrecen esas posibilidades. Y, por tanto, hay una parte importantísima, y cada vez será más, del sector turístico que elige lugares concretos, pisos y alquiler vacacional, en definitiva, para entrar y salir cuando les dé la gana, que nadie les gobierne, que nadie entre en su habitación, y en definitiva marcarse unas vacaciones mucho más de conocimiento del entorno en donde están disfrutando de esos días de asueto que en un hotel. Bueno, pues este tren al que se están subiendo en muchas partes del mundo, en otras partes del mundo están renunciando a subirse, entienden que no, que por ahí no van los tiros, que esa no es la tendencia, que esa no debe ser la tendencia, o que esa es una tendencia que destruye los puestos de trabajo y de empleo, que desde luego no es mentira. Es decir, un alquiler vacacional tendrá, para estar bien dotado y para estar perfectamente confeccionado, como en grandes lugares ya, donde ya se establece el alquiler vacacional de una forma magistral, con empresas que dan servicio, con camareras de los pisos, con personas que, en fin, se encargan de dar todas las prestaciones y todos los servicios a ese piso, como si fuera un hotel, tener los mismos servicios que un hotel, pero siendo un piso privado y en el que pues tiene mucha más libertad y mucha más autonomía el inquilino. Bueno, pues es cierto, desde luego a nadie se le escapa que si se destruye el turismo concebido como tal en Canarias en estos momentos de hotel y de apartamento, se destruirá también puestos de trabajo. Y esto, al parecer, es lo que ha pretendido preservar y lo que ha pretendido proteger Fernando Clavijo y su ejecutivo, los puestos de trabajo que genera la mayor industria de Canarias, que es el turismo. Ahora bien, la pregunta está en el aire y quiero profundizar en este asunto porque es trascendental para el futuro de Canarias. Esto que estamos hablando esta noche puede parecer baladí, puede parecer, en fin, una noticia específica de economía y que a ustedes les va y les viene. Ojo, ¿eh? Ojo, porque según lo que decidamos con esta ley, pasarán cosas en Canarias, para bien o para mal. Canarias vive del turismo en un porcentaje tan importante como para plantearse que esta es la ley más importante de toda esta legislatura. O sea, la ley de Islas Verdes y del suelo son pajucha comparado con esto. Y si no, al tiempo. Y por tanto, por eso, quiero yo a esta hora de la noche plantearme con ustedes cuáles son las posturas y cuál es la visión que tiene cada uno de ustedes de esta negativa del gobierno de Canarias a instaurar alquiler vacacional en las zonas turísticas. Insisto, han decidido no subirse a este tren que es tendencia mundial. Es cambiar para no cambiar nada, porque en realidad el decreto del año 2015 tampoco permitía este tipo de actividades. Yo creo que en el fondo nos movemos en función del turismo en esta tierra, vivimos del turismo en esta tierra, y sin embargo nunca ha habido una apuesta ni ha habido un cambio, digamos, decidido, ¿no?, de sentarse. Aquí hemos ido a en función de arreones y de propuestas muy puntuales. Yo recuerdo aquello del turismo de calidad, de los hoteles de 5 estrellas, de más de 5 estrellas, de no sé qué. Siempre hemos estado yendo por impulsos y por momentos que yo creo que no han aportado nada. No tenemos un modelo turístico, por eso en esta tierra, a estas alturas, ¿no?, en la que estamos, decir que seguimos sin permitir este tipo de actividad turística, salvo algunas condiciones, ya está el cabildo ya preparado, ¿no?, con la mochila para ir ayuntamiento por ayuntamiento para ellos canalizar esa actividad. O se prohíbe la actividad, o cuáles son las excepciones, porque claro, todo dependerá de cómo todo esto se regula. Hasta el momento, el alquiler vacacional no estaba permitido en las zonas turísticas, eso el gobierno no lo había, de hecho en Baleares no está permitido. Lo que dice Gonzalo tiene cierta razón, estamos yendo a modelos diferentes, a nuevos modelos. El turista ya no es un turista dependiente, ¿no?, de la oferta hotelera, sino que quiere conocer el lugar al que va por sus propios medios, está buscando otras experiencias.
Lo que pasa es que, claro, aquí se une un fenómeno que también es dañino, ¿no?, para otra actividad paralela, que es el alquiler, no vacacional, sino el alquiler diario. El lugar de vida de trabajadores de esos hoteles, el lugar de vida de los vecinos, de nuevas incorporaciones a los censos de los municipios, que con esta actividad turística también tienen serias dificultades para encontrar un alquiler asequible a los sueldos que se está cobrando hoy en día. Dice el gobierno, ha anunciado el gobierno, que va a incorporar algunas modificaciones, no sé en función de quién, porque ya ha legislado o ha regulado la actividad de este tipo de alquileres en función de los intereses del propio sector turístico, que tiene mucho peso, tiene muchísimo peso en el desarrollo económico de esta tierra, y también lo tiene a la hora de que la ley se mueva en un sentido o en otro. Habría que buscar el equilibrio, a ver si el Cabildo busca ese papel, un poco de equilibrio que pueda permitir esa actividad, porque también parece que hay algunas excepciones con Santa Cruz, que son las que plantea también el Cabildo de Tenerife, que parece que en Santa Cruz ha sido un modelo que sí ha funcionado, que ha convivido con otras actividades y ha propiciado un cierto repunte económico en ese sector, ¿no? Pero claro, hay que ver, en este caso, si se está legislando por una cuestión de valentía y apuesta del gobierno regional, o simplemente estamos todavía al amparo o a lo que quiera reflejar el sector económico tan importante como es el sector turístico. O sea que yo tengo mis dudas de momento, porque de todas formas estamos en una fase muy inicial también. Vale, a mí me gustaría, insisto, que enfoquen por favor este tema del que hemos hablado mucho en la radio, porque es un tema que yo he considerado como editor de la mañana radiofónica de esta casa, que era crucial, que era vital, que era fundamental esta temporada, contar todo lo que sabíamos y poner las cartas sobre la mesa a los oyentes de esta casa. Me gustaría que centráramos y enfocáramos el asunto en si es bueno o malo a corto, a medio y a largo plazo el no subirse a esta tendencia. Yo creo que esta parte de que es tendencia mundial, lo de la actividad vacacional, creo que no hay duda, ¿no? O sea, en esto estamos de acuerdo los tres. Sí, sí, sí. Pero es una cuestión objetiva. Es una forma más. En el mundo la tendencia en estos momentos es, claro, acceder a una plataforma, ver la casa que quieres, las condiciones en las que quieres esa casa y acordar un precio. Sí. Esto es así. Sí. A partir de ahí, Javier, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este asunto, bueno, trascendental para Canarias, insisto. Bueno, mi opinión, y empezamos por lo último, que será bueno a corto o largo plazo. Pues por ahí, no. Una semana en un apartamento, 180 euros, una semana en un hotel, un riñón. La elección es sencilla. Sí, a largo plazo, a medio plazo, no sabemos cómo va a salir el invento, porque no sabemos cómo va en otras zonas. Es que es un invento tan nuevo que no tenemos encima de la mesa cuáles han sido los resultados en otras zonas de España y de Europa. Lo que sí está claro es que Canarias, que somos la única comunidad autónoma española que es potencia mundial en algo, que en turismo, lo vergonzoso es que después de 40 años de estatuto de autonomía y de, bueno, de autonomía como comunidad, no tengamos el turismo tan regulado. Perdóname que te interrumpa, no te interrumpo más, pero fíjate, sí, fíjate ese mensaje. París, Roma, Venecia, sí, Italia. Es un poco la línea de las opiniones, Prada, de los telespectadores. Tienen alquiler vacacional, las ciudades más avanzadas del mundo. Aquí no. Aquí, bueno, pues se ha llegado, está clarísimo, a un pacto, o se ha claudicado de alguna forma con la patronal, hotelera. Está claro. Sí, sí. No, vamos a ver. El no tener modelo ya es perjudicial para Canarias, claro, después de 40 años. Claro. Pero también a mí, que me gusta la libertad empresarial, me parece muy mal ejemplo el que desde el gobierno, desde el Estado, desde la comunidad autónoma, se intente regular un ámbito económico que perfectamente, entre empresas privadas o entre lo privado, se puede regular sin ningún problema. De hecho, hemos estado 40 años viviendo esto. Y lo que no me parece bien es que el gobierno entre y con excepciones, qué municipios se van a quedar fuera, por qué se quedan determinados municipios fuera de las excepciones. Y también el otro punto que a mí sí me preocupa mucho es cuando tú dedicas una casa al alquiler vacacional porque ganas más dinero alquilándola semanalmente o cada día a determinadas personas, más que poniéndola en el mercado de alquiler. La subida de los precios de alquiler en Santa Cruz, ya que hemos pasado ya la crisis de los alquileres y de las casas, en plena calle El Pilar, un piso de tres dormitorios no te baja de 800 euros. Bien, pero hablemos de verdad. A mí me gusta, me encantan, me apasionan estos debates. Y además me encanta tenerles aquí esta noche a los dos, porque creo que además pueden dar dos visiones dispares, diferentes de este tema, ¿no? Hablemos en complejo, pues a lo mejor resulta que es que unas islas en medio del mundo
unas islas tricontinentales en medio del Atlántico aspiran a vender como principal producto sus zonas céntricas, su calle del Pilar, su Plaza de España. Sí. A lo mejor es que tenemos que poner esos lugares en el mercado para poder subsistir aquí dentro. Sí, sí, sí. 2 millones de canarios. Y nosotros vivir pues a 8 kilómetros o a 9 kilómetros de la ciudad. Estoy diciendo y estoy planteando. Por ejemplo, conocemos dato objetivo, que ha subido el precio de la vivienda en España. También es cierto que los fondos buitres han colaborado mucho. Y no todo tiene que ver con el alquiler vacacional. Por contra, también ha evolucionado y ha subido muchísimo la demanda hipotecaria en España. O sea, la gente ha considerado en este último trimestre, ha bajado la demanda un 30% de alquileres. Porque la gente considera, oye, pues si me van a cobrar 1.000 euros por un alquiler y la hipoteca vale 1.000 euros, compro una casa y es mía. Por tanto, vuelve otra vez una tendencia que parecía que se había disipado en los años de crisis. La gente en España vuelve a querer otra vez tener una propiedad y por lo menos el dinero, ante el mismo dinero alquilando que comprando, pues prefiere hacer esa inversión y que ese dinero no se vaya, no se pierda, ¿no? Bueno, con respecto al trabajo, yo creo que tenemos que disipar muchos mitos, que son además del ABC de la economía. Oye, es que si no hay hoteles o no se prohíbe la competencia del alquiler vacacional, resulta que es que se van a destruir puestos de trabajo. Falso. Falso. Los hoteles necesitan una estructura para estar abiertos muy grande. Estamos hablando de que entre un hotel abierto lleno y un hotel abierto a medio gas, la diferencia el número de trabajadores es muy corta. Por eso, cuando nos hemos recuperado, cuando se ha recuperado la crisis, no ha crecido tanto los puestos de trabajo en el sector turístico. Porque el hotel abierto o cerrado tiene que tener jardineros, tiene que tener piscineros, sí, tiene que tener camareras de piso, sí, sí, tiene que tener chef, ayudantes de cocina. Yo creo que es fácil de entender eso. Y sin embargo, en todos esos lugares donde estamos hablando, hay empresas verdaderamente gigantes, especializadas en dar servicio a quien tiene un piso y quiere alquilarlo de este modo. Oiga, yo quiero ser competitivo en el alquiler vacacional, porque al final el mercado me va a marcar si me alquilan o no mi casa. Si yo tengo una casa mugrienta y cachambrosa, por mucho que esté la calle del Pilar y se está cayendo a trozos, no la va a alquilar ni Dios. El gobierno avisa que quiere regular las propias ofertas. O sea, el gobierno va a avisar a esos portales que están anunciando las viviendas que hoy en día están como alquiler vacacional, diciéndoles que están o no están dentro de los parámetros. Habrá que ver, habrá que entrar. ¿De qué intervención es esa? No, pero vamos. ¿Intervención? Hombre, es intervenir, pero habrá que intervenir de alguna manera, me imagino, con una serie de condiciones en lo que respecta a los servicios y la forma de prestarlos. Y la calidad, me imagino también, porque claro, hay hoteles de 4, de 5, de 3 estrellas, de 1 estrella, de 1 llave, de media llave. Habrá que tener algún tipo de control, que ya lo hay. O sea, tú hablas con cualquier persona que tenga una casa que la pone a disposición del alquiler vacacional y no es sencillo, hay que cumplir una serie de parámetros, hay que cumplimentar una serie de obligaciones con Hacienda, con el propio cliente, o sea, todo tiene que estar bajo unos parámetros. Yo no soy un experto en temas turísticos y no quiero tampoco meter la pata, porque seguramente entre nuestros oyentes habrá gente, entre nuestros telespectadores habrá gente que de esto sabe mucho más que yo, pero si ha llegado el momento de que la oferta turística se replantee cuál es su papel, la oferta tradicional, me refiero, de los hoteles, tendrá que replanteárselo, porque quien está cambiando realmente es quien demanda los servicios turísticos. Es el turista que nos está viniendo. Viene un turismo de masas, evidentemente, pero no es el turismo de hace 10 años. No tiene nada que ver. La crisis económica ha socavado mucho el espíritu del turista que viene como muy quemado, ¿no?, de lo que fue esa crisis, de lo que fue antes de la crisis, y no quiere volver otra vez a entrar en esa, en ese tipo de ofertas. Pues tendrán que adaptarse y modernizarse. Yo sé que Javier tiene una idea quizás diferente a la mía, en el sentido de que quieres más libertad de acción del empresario, evidentemente, pero yo, como usuario o posible usuario de un servicio de este tipo, creo que sí tiene que haber una serie de pautas, sobre todo para que luego no afecte a otros sectores donde está afectando. Hoy en día, en las zonas turísticas de nuestra isla, no puede una familia alquilar una casa para vivir. O sea, descartado. Los precios han subido de tal manera porque ha cambiado la oferta. Hay un cambio. A pesar de haber estado prohibido, como ha estado los últimos años, hay tendencias que también disparan, que a veces están muy por encima de los vacacional es residual. Lo que pasa es que no quieren ni soltar un euro a los hoteles. Evidentemente hay una cosa.
Y como siempre, en fin, buscándonos amigos, ¿no? Para hacer honor a nuestra fama. Aquí la patronal ha ganado la batalla. Aquí Asotel. Sí, desde el año 2015. Aquí Asotel, la presión que ha ejercido Asotel y la patronal de la provincia de Las Palmas, que no sé cómo se llama. No lo recuerdo, porque he estado sentado varias veces con su presidente. Iba a ser una cosa, pero no voy a decir la bueno, en cualquier caso, el gobierno de Canarias ha claudicado ante los empresarios más potentes del archipiélago, que son los empresarios de la patronal hotelera. Que, por cierto, y vuelve a hacerlo como vez. Mucho la mitad son canarios. No tanto. ¿Y los beneficios? ¿Dónde se van los beneficios de la actividad turística de Canarias? Pues a los lugares de... Pues en más de un 80% salen de esta isla. Se vuelven a... Muy poquitos empresarios son de los nuestros. O sea, son de aquí, nacidos aquí y desarrollados aquí. Muy pocos, desafortunadamente, ¿no? Repito, y no sé si somos conscientes de lo que estamos hablando. En el mundo hay una tendencia. Nosotros vendemos... precisamente de lo que estamos hablando. Lo que más vende Canarias, como ustedes podrán entender, no vamos a ser nunca una potencia industrial. Por precios no podemos competir en el mercado internacional porque la logística nos mata. Estamos fragmentados y apartados del continente, de cualquier continente. Por tanto, el turismo, que cada vez es algo más importante para el ser humano, afortunadamente estas islas tienen unas condiciones que de verdad, lo dicen los entendidos, he hablado con muchos en el mundo, con grandes ejecutivos mundiales, pocos sitios en el mundo como Canarias, porque hay sitios maravillosos, Vergeles, vírgenes y tal, que no tienen un hospital donde un tipo le dé una arritmia y no se muera, por ejemplo. O hay sitios estupendos que sí tienen hospital, pero es que resulta que no tienen seguridad jurídica y si les roban, pues se van para su casa de la forma que Dios les ayude. Pero tenemos en términos generales una oferta muy buena. ¿Verdad? Aquí tenemos todas las ventajas de la vieja Europa, del viejo continente, de la democracia europea, con el suelo y las condiciones del mar Caribe, del paraíso más hacia el oeste. Por tanto, la tendencia mundial que está yendo hacia la libertad del individuo a elegir sus experiencias vacacionales, en estos momentos estamos a punto de rechazarla, de mirar hacia otro lado, porque la presión empresarial de los dueños de los hoteles ha hecho mella en el gobierno de Canarias. Pregunto, ¿lo llegaremos a pagar caro? Javier. Yo entiendo que sí, pero también he dicho en mi primera intervención que no sabemos cuáles van a ser los resultados a corto, medio, largo plazo, porque es un tema tan novedoso que no tenemos resultados en otras zonas. Baleares lo ha prohibido. Sí. Bueno, pues si quisiéramos ser competencia Baleares, que no la competencia que hacemos a Egipto, que está muy bien hacerla, cuando ya se termine esa inestabilidad en la zona, vamos a perder mucho turismo por ese lado, porque aquí vienen solamente por la seguridad. Claro. Aquí no tenemos las pirámides de... bueno, tampoco nos hace falta, tenemos las de Weimar. Tenemos las de Weimar. Pero al competir con otra comunidad autónoma española que podría ser Baleares dice que no. Oiga, pues a lo mejor digamos nosotros que sí y hacemos un modelo turístico diferente, diferenciador, en lo que podemos ganar turistas. Pues dentro de 10 años nos damos cuenta que ha sido un caos, que ha sido tal. Pues bueno, ya habrá tiempo de volver a reorganizar y volver a lo anterior. Pero si cerramos ya las puertas sin haber tenido la experiencia, nos podemos estar cerrando a muchos turistas, que esos ingresos, que eso genera economía, que además ese dinero sí que se queda aquí, porque el que pone el piso de alquiler, en vez de ponerlo en alquiler, lo pone a andar, son gente que reside aquí, son canarios. Los clientes esos compran en el súper. Claro, se baja a la calle del Pilar, a la calle del Castillo, y compran en el pequeño súper, compran en tal, genera esa economía que sí que se queda aquí. De los beneficios de los grandes hoteles en Canarias, más del 80% sale de estas islas, claro. Se va a Baleares y a Cataluña, generalmente todo, y en Canarias no se reinvierte. Y además lo peor de todo es que cuando hay un hotel que está bien, hay que ponerle unas zonas verdes, hay que ponerle un alumbrado espectacular, todo eso lo ponemos nosotros los ciudadanos, y el hotel a veces no repercute en el ciudadano todo lo que se le ha hecho a su favor. Pues a lo mejor en los pisos vacacionales estamos hablando de otra cosa.
Lo que pasa es que, volvemos otra vez, aparte de lo que ya discutimos antes, es la falta de modelo o los sucesivos modelos que han fallado. Aquí cada gobierno, cada pacto de gobierno en esta comunidad autónoma pretende dejar su sello en lo que es el turismo. O también el cabildo, o sea, cada cabildo también quiere poner su impronta sobre lo que es el modelo turístico de cada una de las islas. Y así no llegamos a ningún lado. Canarias ahora mismo yo creo que no tiene un modelo definido. Es una imitación de otros modelos. Claro, es una imitación de otros modelos que están en el mundo, ¿no? Tú ves Hawái, ves alguna serie de televisión de Hawái y dices, hombre, esto se parece en algo, ¿no? Me suena a mí de algo, ¿no? Este tipo de cosas. Aquí hubo un señor que se le metió en la cabeza que quería meter aquello de los campos de golf y casi nos aplana las islas, ¿no? No puede ser. Tenemos que tener un modelo definido. Si queremos, ahora no es la apuesta, o sea, está clarísimo, la apuesta en Canarias no es el alquiler vacacional, está clarísimo. Además, aún sin saber en profundidad cuál va a ser cuál es el nuevo modelo que quiere establecer el gobierno, ya hay condiciones. Por cierto, no se va a aplicar en La Palma, en La Gomera y en El Hierro, o sea, no se ha descartado esa isla, ese modelo, que yo creo que también sería una magnífica salida económica para muchas familias que tienen quizás... La Palma, que por ejemplo económicamente claro, se está muriendo, que la gente sale de La Palma porque no tiene nada, limitamos también... posibilidad. El Hierro más complicado. En La Palma, en La Gomera y en El Hierro, el alquiler vacacional se permite independientemente de la calificación. Se permite con independientemente. En las Islas Menores, La Palma, La Gomera y El Hierro, precisamente para potenciar el desarrollo económico. Fíjense que es la propia contradicción del gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias está reconociendo que el desarrollo económico viene dado por la liberalización del suelo, de la licencia concedida. Y lo hace para las islas pequeñas, ¿por qué no para las grandes? ¿Por qué lo hace solo para las islas pequeñas? Si está reconociendo que el desarrollo económico pasa por ahí, ¿por qué claudicas ante la patronal hotelera en las islas grandes? Y de hecho es contradictorio con la ley del suelo, ¿no? Uno de los principios de la ley del suelo es dar más libertad, menos burocracia, para que haya más actividad económica en los municipios y de repente llega esto. Pero esto es un control, esto es una excepción. Es contradictorio. Claro. Y luego otra que me afirma en una idea que es una administración, una competencia. O sea, el gobierno se equivocará o será blanco o negro, ¿vale? Y se puede equivocar, ¿no? Pero no. Y de repente llega el cabildo de turno y en Tenerife hago una modificación, en Gran Canaria otra. Fíjate que ahí va el tema, por ahí va el asunto. Claro, es decir, claro, lo que hace el gobierno de Canarias de alguna forma es decir, será cada cabildo que conoce pormenorizadamente de una manera más específica las condiciones de su isla quien finalmente autorice o no, de una forma excepcional. En zona turística un pero suelo. Tenemos entonces un no solo será el gobierno de Canarias sino serán los cabildos. Tenemos un solo decreto y 83 modelos turísticos entonces. No, y luego lo contradictorio, tenemos eso que me parece perfecto, ese es el modelo, pero sí. Entonces ¿por qué hemos puesto la coma? Que la coma desde otra isla me dice a mí lo que tengo que hacer en mi municipio. Coalición canaria no la quieren tampoco, o sea que, pero que te quiero decir que es que tenemos contradicciones diarias en una autonomía que tenemos 40 años de historia. Que no hay modelo, ese es el problema. No tenemos gobierno, no tenemos dirigentes que tengan un planeamiento de la isla para dentro de 10 años, sino que van electoralmente, día tras día. A empujones. Y así nos va. Claro, por eso y menos mal que no nos ha fallado el turismo. Sin embargo, es llamativo porque la gente... Dice, no se cansan del poder cacique de los hoteles que encima no invierten aquí. Es que, sin embargo, además, lo que estamos pulsando en la ciudadanía que nos está viendo en esta noche es que pues hay muy pocos mensajes en contra del alquiler vacacional. Esta ley se carga de un plumazo la libre competencia, por supuesto que sí, vamos, esta ley es de todo menos una ley liberal. Dice, pero los vecinos que viven donde tú alquilas tu piso, Gonzalo, ¿tienen que aguantar el trasiego de personas en el edificio? ¡No! Ojo con esto, esto es muy importante. En un país que funciona bien, y ojo porque soy el mayor defensor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en un país que funciona bien, se cumplen unas normas cívicas. Y que no las cumpla, va al calabozo. Claro. Y pasa después. En Barcelona tenemos un problema. Tenemos a alguien que pueda hablarnos de esto. O sea, el problema no está en el alquiler vacacional, señores. El problema está en la percepción que tiene el guiri que viene de que somos jauja, de que somos, claro, pues no sé, en fin, no quiero ofender a ningún país, pero que somos un país de chochos y moscas y que pueden sacarse, en fin, asomarse al balcón y orinar y no va a pasar nada. Y no hay autoridad. Ahí está el problema. Claro.
Claro, el problema no es del alquiler vacacional. Oiga, hay ruidos, llamo a la policía y automáticamente a ese tipo, si reincide en la siguiente noche, a ese tipo nos lo llevamos a comisaría, presta declaración a Barcelona, calabozo hasta el día siguiente ante un juez. Es decir, el problema no está en el fallo del alquiler vacacional. Y en cuanto salgan en los tabloides, en The Sun y en todos estos tabloides británicos, que hay varios detenidos porque han hecho el vainas en Canarias, por ejemplo, en cualquier parte de España, verán ustedes cómo cambia el concepto. De hecho, solo en determinados puntos neurálgicos del turismo antiguo es donde están pasando estas cosas. En la Barcelona profunda, en Magaluf, en Mallorca. Es que no, de verdad, seamos, intentemos, ojo, que cada uno puede tener su opinión y la respeto profundamente, pero intentemos abrir los ojos bien, con pensamiento crítico. No nos comamos lo primero que nos ponen. No nos comamos lo primero que nos ponen en las noticias. Al guiri borracho armándola y al vecino o a la vecina, la pobrecita amargada. Se está regulando el alquiler vacacional también. Yo entiendo que tiene que haber ciertos condicionantes. Oiga, hasta el segundo piso. Del segundo para arriba, que es una ley injusta, pero del segundo para arriba evitamos... pues precisamente que sean quienes más monten pollos o que, en fin, amarguen a todo el vecindario, etcétera. Bajos y primeros pisos. Pero sobre todo, la autoridad. Es decir, que el país funcione bien, que si están haciendo ruido, uno llame por teléfono a la policía, vengan y le pidan explicaciones a esa persona. Y si tienen que abrir una segunda vez, se los lleven al calabozo. Al día siguiente no vuelve a haber ruido. Ojo con esto, no es culpa del alquiler vacacional esto. Es culpa de una conducta incívica y de una mala de un mal funcionamiento y cuerpos de los del público. Falta de definir el modelo. Oye, que lo que está ocurriendo, que lo que hoy en día se hace aquí, lo que hoy en día se alquila, tiene sus impuestos, tiene sus obligaciones, ya lo comenté, no es tan fácil, tampoco va a ser una competencia tan brutal directamente con los hoteles. Los hoteles tienen otra realidad, ya tú antes lo contabas, Gonzalo, un personal, unos servicios, una serie de prestaciones que son totalmente diferentes. Estará bien cobrado, ¿no? Ya que lo facturan, pues estará bien cobrado. Este tipo de oferta también le vendrá bien a gente que también quiere hacer turismo y le es mucho más asequible. Con una familia, a veces un hotel no se puede ir, haces cuentas y dejas fuera, digamos, del ámbito económico a muchos turistas que podrían venir de otra manera a nuestras islas y poder disfrutar de nuestro territorio, quizás a un precio mucho más asequible y teniendo otra visión del turismo. Pero claro, insisto, tenemos un problema, no hay un modelo, no podemos ir a caballo entre decreto y decreto. El último de 2015 no se podía, este, el del 18-19, tampoco se va a poder. Es todo, fíjense ustedes, lo que nos quieren contar. Como siempre, el cuarto poder también influye mucho y el cuarto poder recibe ingentes cantidades de dinero del sector del ámbito turístico. Airbnb, B&B, ha cambiado el panorama turístico mundial. Ahora la gente elige dónde quiere ir con su dinero. Con Airbnb uno tiene que registrarse siempre. No cabe registrarse de manera falsa como los hoteles. Uno tiene que pagar siempre y queda constancia de sus pagos. No como los hoteles, que puedes pagar en efectivo. El turismo vacacional está infinitamente más regulado y controlado internacionalmente, ya hoy, que acaba de empezar, que el turismo estándar, ortodoxo, por llamarlo de alguna forma. Forma parte de otra pauta tecnológica, es otra sociedad más avanzada. El turista, en 10 años... será un tipo que nació con Airbnb, con la posibilidad de alquilar un coche o de que un coche lo venga a buscar a la puerta del aeropuerto y lo lleve a la puerta de casa de su amigo, o de compartir vehículos. El turista dentro de 10 años, incluso menos, va a poder decir dónde quiere ir y cómo quiere ir. Da igual las infraestructuras, los hotelazos y lo que les ofrezcamos dentro de esos hoteles, porque además, no nos dejemos engañar, a infraestructuras en la Capadocia, turca, en Agadir, nos dan 225 vueltas. Son todos hoteles 5 estrellas superior, 5 estrellas gran lujo o 6 estrellas. Y nuevos, todos nuevos, y a la mitad de precio que nosotros. Como decía José Javier Bonomesa, en cuanto esto acabe, en cuanto acabe el mal rollo en Oriente Medio y en Oriente Próximo,
se acabó, compadre. Me parece que estamos hoy ante una noticia trascendental para el futuro del archipiélago canario. Y no es coña. Seguramente luce más meternos con un político, sí, insultar a Juan de los Palotes o ridiculizar al torpe de turno. Pero esto que estamos contando esta noche va a marcar el futuro del archipiélago canario. Ojito con esto, ¿eh? Ojito con el modelo turístico que vamos a definir. La gente va a poder decidir a dónde quiere ir. No se puede direccionar a la gente. Los turoperadores están acojonados y son potencias mundiales que, por supuesto, van a intentar poner puertas a un campo que es imposible. La libertad de irme con mi amigo Javier a donde nos dé la gana y alquilarnos el piso que nos dé la gana, que está estupendo, que es formidable, que lo tenemos en el centro debajo de un chiringuito. Nadie, ningún tour operador, ninguna feria, ningún Fitur, por mucho que les fastidie, va a poder hacernos cambiar de idea. Y si perdemos ese turista, lo perdimos. No, el modelo se va a otro sitio. Por tanto, deja de consumir, deja de comprar, porque al final, esta es otra importante, el turista que está dentro del hotel, con el más del 50% del capital de los hoteles en Canarias, que no son canarios, si se compra una cerveza dentro del hotel, el dinero de esa cerveza se va para Mallorca. Sí, sí. O se va para Francia. Sí, sí, sí. Si el turista viene aquí en alquiler vacacional, el dinero del paragüitas se queda aquí. Claro. El dinero de la cervecita en la Plaza de la Candelaria se queda aquí. Claro. Por tanto, De eso se ha hablado sobradamente los últimos 30 o 40 años, ¿no? En una actividad turística que veíamos. Pero es que hemos quedado los canarios relegados a lo que hemos quedado relegados. No quiero ser yo ahora, digamos, tener un discurso banal y aprovechado, ¿no? Pero es que a los canarios se nos ha relegado a los trabajos manuales del propio gobierno de Canarias. Pero porque ni siquiera ha potenciado la formación profesional. Ahora de hecho, es lo que hay, ¿no? Lo que dice Gonzalo, si el próximo turista dentro de 10 años, yo creo que de mucho menos, va a organizar su viaje con este aparatito, sí, tengamos oferta. Claro. Porque si no tenemos oferta, se va a otro lado. Y ya que vendemos tanto que el turismo que viene en un 90% es que repite, porque oye, cuando nos conoce, pues caemos bien y gustamos y repiten. Sí. Pero si no le damos la oportunidad de venir por primera vez, complicado va a ser que repita. Sí. Y entonces nos estamos metiendo en un círculo vicioso, sí, que lo que hará es que en lo único que somos potencia mundial, que es en turismo, dejemos de serlo. De lo poco que entra del turismo, que el 20% todo lo genera, de ese 20% aún ingresemos mucho menos que de ese 20%. Y buscar la alternativa al turismo, como no sean alternativas tecnológicas, ninguna, no la hay. No, yo te digo, las trabas que hay ahora mismo, hoy en día, para tú poner a disposición de este sistema de alquiler vacacional un piso tuyo, es complicado, te lo llegas a pensar, muchos clientes lo piensan, o sea, te lo digo porque he hablado con gente de inmobiliarias que trabajan con sus clientes para ese servicio y muchos se han dado de baja porque es un auténtico quebradero de cabeza. Además, está muy limitado la actividad a lo largo de determinados meses del año, te digo, hay una serie de obligaciones fiscales y eso, bueno, pues tampoco se es las tampoco la panacea, ¿no? Para beneficiar a los cuatro de siempre, dice un mensaje, todos los mensajes, además, ahora ya es aplastante, o sea, no hay ni uno solo que no esté refrendando lo que estamos contando aquí. Es una cuestión objetiva, no sé yo, Javier, si es una medida electoralista, estamos viendo que no. Estamos viendo que el gobierno ha cedido ante el poder práctico, ante el poder empresarial, ante el poder económico, pero no ante el poder de la gente. Los ciudadanos vamos por aquí y nuestros políticos van por allí. Sí. Luego dicen que si los ciudadanos se alejan de la política, luego dicen que si la gente no va a votar, luego un montón de cosas, pero es que en el día a día los problemas de los ciudadanos no se ven resueltos por los políticos actuales. Ellos están en otro mundo, en su despacho, en su estar, legislando. Vete tú a saber que al final las consecuencias sí las tenemos los ciudadanos. No, claro. Y eso es lo que pasa. Y hay que esperar, digamos, al texto definitivo de este nuevo decreto que regula este segmento, a ver en realidad en lo que queda. Porque te digo, es que hasta ahora el beneficio es definitivo y enfocado hacia el sector turístico tradicional, que es el que ahora mismo está llevándose el beneficio de esta tierra. Una cosa más que hay que considerar para terminar con este asunto y pasar a las conclusiones. Al final el turoperador, señores empresarios, hoteleros de Canarias, cuando cada vez sea menos el target de cliente que va al hotel, buscará márgenes. Y lamentablemente, para unas cosas es bueno, pero para otras es mala. Las condiciones de esta Europa en medio del Atlántico.
condiciones económicas, las condiciones salariales, laborales que tenemos en Canarias son muchísimo más exigentes, mucho mejores que las que tiene un turco o las que tiene un norteafricano. Por tanto, los precios en la Capadocia o en Agadir, por poner dos ejemplos, o en Egipto, serán mucho más asequibles, mucho más bajos. Y los márgenes para el turoperador también. Y en ese instante, la patada en el culo se va a escuchar hasta La Graciosa. La patada en el culo a Canarias, que ya no va a interesar. Porque el turista de alquiler vacacional, él decide a dónde quiere ir. Y ahí ganamos. Y ahí ganamos, porque al turista de todo el mundo no hay que convencerle de que somos cojonudos, de que somos un destino 5 estrellas, de los mejores del mundo. Pero al turista del tour operador no le convences con grandes sensaciones, con grandes monumentos, con un Teide, con, en fin, playas. No, que lo convences es el tour operador. Ese trabajo no lo hacemos nosotros. Claro, ya viene ya con el tour operador decide a dónde quiere ir. Por tanto, lo mires por donde lo mires, con esta ley estamos jodidos, ¿eh? Sí, sí. Pues nada. A ver, agarrarse los machos. Tendrán que pensarlo. Un gobierno, y luego me gustará verlo cómo lo sacan en el Parlamento, porque un gobierno que tiene minoría en el Parlamento. A ver quién apoya también, porque el que apoye este tipo de leyes, luego que no se presenta a las elecciones diciendo lo contrario a lo que apoyan en el Parlamento. Pero también hay que pensar una cosa, que esto va a tener un papel esencial los ayuntamientos y los cabildos. O sea, en esas excepciones va a haber un papel fundamental. Los reinos de Taifa. Todo esto, ¿no? Los reinos de Taifa. Que ya te digo, ya el Cabildo de Tenerife ya se ha ofrecido para reunirse con los ayuntamientos y para ver cómo se canaliza todo esto. Ya veremos. No lo sé. No creo que la perspectiva sea muy halagüeña. En principio. No, porque 30 o 40 años después de que esta industria, como se llama, se haya puesto en marcha en esta tierra, seguimos estando todavía en el punto de partida. No hemos aprendido ni hemos tenido un modelo propio, ¿no? A mí el teléfono me arde y, entre otras cosas, me arde con algún, en fin, empresario del turismo que no está contento con lo que estoy diciendo. Claro, claro. Lo lamento. Lo lamento. Quien me conoce sabe que entre la honestidad de mi información, la verdad a través de la pantalla a los televidentes que le dan de comer a mi hija y que me dan de comer a mí, y el contarles a, en fin, ustedes alguna milonga para parecer guay o ser simpático en la cara de algún poderoso, pues poco me tiene que conocer esta persona para no entender que mi trabajo es contarles a ustedes las cosas como son. Yo creo que basta, Gonzalo. Y si, en fin, su decisión o considera que he sido muy desagradable con esta información, que es tal cual, que es objetiva, no he puesto ni un ápice de opinión. Me he limitado a analizar y a hacer una lectura del turismo en estos momentos en el ámbito mundial. Que además para eso me lo curro a diario y para eso consulto con grandes especialistas en este sector, no solo de aquí. Pero si considera que, en fin, he estado desacertado, pues con no dirigirse más a mí a través de su teléfono o no llamarme más tiene. Tachi. No, yo me ciño a los comentarios que hemos ido viendo circular por la pantalla durante este tiempo. O sea, yo creo que la gente tiene una idea. Soy un turista que quiero quedarme en Ofra, no hay hotel ahí. ¿Por qué tengo que quedarme lejos? Bueno, es que es eso. Es un poco también darle la libertad al turista, ¿no? Y darle la flexibilidad al turista, darle al turista lo que pide. Que un hotel te lo da, pero te lo da dentro de sus instalaciones. El turista busca. O sea, no, ¿me puedes explicar si los hoteles dan tanto trabajo porque hay tanto paro? Lo expliqué antes. Claro. Bueno, dan tanto trabajo o no, eso es subjetivo, es decir, tanto. Se supone que dan antes. Tanto. El hotel vacío y el hotel lleno, no hay mucha diferencia. Cambian unas cuantas camareras de piso, unos cuantos ayudantes de cocina, pero el hotel, como infraestructura para funcionar, aunque esté vacío, tiene que tener al personal funcionando. Por eso no ha habido tanta diferencia de la crisis a ahora. Y es cierto que del periodo anterior a cuando entramos en crisis, muchos patrones aprovecharon para hacer una criba importante dentro de sus plantillas. ¿Y nos culpan a los periodistas? Sí, bueno, pues parece ser. No sé si lo dice con un sentido peyorativo. Yo creo que es irónico, o de el ánimo. Mensaje irónico después del comentario hecho a Gonzalo de quien le haya mandado el mensaje. Yo creo que la gente sabe muy bien cómo funciona este sector. ¿Quién no ha trabajado o quién no conoce a alguien que trabaje en el sector? Yo creo que aquí todos sabemos cómo funciona
este sector, y la gente pues tiene un alto conocimiento de cómo funciona. Pero además, y de cómo entiendo todo el miedo, insisto, las grandes infraestructuras, los buenos hoteles, los hoteles boutique van a seguir siendo van a seguir siendo una parte del target turístico, van a seguir siendo teniendo su público. Habrá por supuesto gente que no quiere estar en esta experiencia, sobre todo la gente con más edad, pues no va a querer todo este rollo de estar mezclado entre la población y vivir una experiencia pues muy muy a pie de lo que te pueda pasar, de las contingencias que uno pueda sufrir. Y en eso somos buenos también. Por eso no entiendo el por qué renunciar a la tendencia mundial. El por qué una potencia mundial como Tenerife, como Canarias, está renunciando a subirse al tren del futuro del mundo. Porque el turismo es el futuro del mundo y el futuro del turismo es el alquiler vacacional. Por tanto, yo me he quedado de piedra hoy. Además, un alquiler vacacional que no es excluyente del modelo tradicional. Por supuesto que no. Porque en el mercado que habemos todavía. De hecho, todavía. Son servicios diferentes. De hecho, todavía es un 10, un 12, un 20% el alquiler vacacional. Como mucho. No llega más. Pues imagínate cómo se debe de ver el tema de cómo está creciendo en otros lados y ya están posicionando el ejército en contra de ese. El ejército hotelero. Ver la evolución y saben que exactamente lo van a pillar, claro. Yo repito, ha sido una medida electoralista esta. O sea, ¿qué puede pasar por la cabeza de un gobernante? No les pregunto, Javier ha estado muy cerca de la política. Sí. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un tipo que además se presenta dentro de poco unas elecciones para tomar una medida que el pueblo, que es quien vota, no va a aprobarla, y sin embargo la aprueban cuatro poderes empresariales, cuatro poderes económicos? O está muy mal asesorado, o cumple lo que le dicen esos poderes económicos. Entonces, claro, eso es lo peligroso. Pero claro, luego vienen las elecciones, y luego la gente vota, y siempre votan a los mismos, y siempre salen los mismos. Así que tampoco nos quejemos, porque al final los responsables somos los que depositamos el voto y los que se quedan en casa o se van a la playita el día de las elecciones y no votan. Porque aunque no voten, también están decidiendo votar. Claro. ¿Y quién apoya esta medida en el Parlamento? Cada partido político se tiene que posicionar. Y los que no están en el Parlamento, pero tienen tendencia a entrar, también que se posicionen de una vez. Porque Ciudadanos, por ejemplo, es un partido político que no se posiciona en nada. Claro, queda bien con todo el mundo y así está en la encuesta perfectamente, pero es que no se moja en nada. Cuando esté en gobierno y se tenga que mojar, le veremos realmente lo que son. Claro. Y los que llevan gobernando 40 años con uno o con otros, porque al final en Canarias gobiernan los mismos, porque los otros dos tradicionales nunca se han puesto de acuerdo para quitar al mismo. O sea que no será culpa tampoco de Coalición Canaria que esté gobernando 40 años, es que los otros dos tampoco se han puesto de acuerdo nunca. Pero siempre Coalición ha sacado sus temas con apoyo o de los rojos o de los azules. Así que aquí hay corresponsabilidad. Y aquí cada uno que levante la carta. Y luego cuando vayan a las elecciones, que no, no es que la ideología tradicional de mi partido es el liberal para no sé qué edad. Sí, pero los hechos demuestran esto. Mentira. La gente tampoco compara esas cosas. Haría falta un gobierno de Canarias de verdad. Un gobierno para los canarios, ¿no? Un gobierno que... A mí me está sorprendiendo, me sorprende mucho esta medida de esta forma. Porque Fernando Clavijo es un tipo que sabe de economía. Claro. Evidentemente está titulado, es economista. Y es un tipo que además en La Laguna dejó una muestra inequívoca de que es un tipo que apuesta por el libre mercado. En La Laguna la revitalizó comercialmente, por ejemplo. Y la liberalizó. Y en este sector, además, el sector... Por tanto, no entiendo muy bien a qué obedece toda esta circunstancia. Bueno, obedece a que aquí vienen millones de personas a visitarnos cada año y es una industria muy potente, económicamente hablando, y entonces pues tiene un lobby, ¿no?, que tiene un ejército de presión tremenda. Pero yo creo que habrá que esperar con un poco más de tranquilidad. Hoy es la reacción de la primera información. Habrá que esperar a ver cuáles son las excepciones. No, y la regulación final. Y la regulación final. El documento final que sale es el importante. Porque, claro, exacto. Habrá que ver el debate, ¿no? Porque está abierto ahora. También puede ser un globo sonda, que también en política, bueno, esto también funciona, ¿eh? Tirar el globo sonda y ver. A ver mañana qué. Ha salido en rueda de prensa presentando este borrador, que efectivamente se puede modificar. Sí, pero claro. Va a ser sometido a debate y a. Borrador, y tal como van las cosas en Canarias, a un año de las elecciones, este borrador no sale adelante. Repito otra vez, el concepto es las islas llamadas Islas Verdes, el Hierro, La Palma y La Gomera no tienen restricción. Exacto. Se puede disponer del alquiler vacacional a tutiplén y al gusto del consumidor. El resto de islas, sí. El alquiler turístico, vacacional en zonas turísticas se prohíbe con excepciones. ¿Quién decreta esas excepciones?
las autorizará cada cabildo de cada isla, entendiendo y conociendo las particularidades y las singularidades de esa zona, dará o no excepcionalidad a una licencia en zona turística o no. Esta es la ley en borrador que ha presentado el consejero de turismo. Dice, cambié a Airbnb desde que los hoteles me trataban como ganado y los apartamentos como un cliente. No, son reacciones, es que estamos cambiando, el mundo está cambiando. Todo el modelo está cambiando. ¿No? Y también es el trato al... Me he quedado en apartamentos donde la dueña me ha ido a buscar al aeropuerto. Bueno. Es que eso es el aeropuerto vacacional. Es que además... Que se queje de que le quita el trabajo de taxista. Podemos hacer eso lo mismo, ¿no? Dice, Javier, es usted un alma televisiva. Deje fuerzas para el no corras, que es peor. La dejaré. Claro, al final, el miedo es... No, pero bueno, ¿y cómo se dice? No se pueden poner vallas al campo, todas estas plataformas... Al igual que Cabify han venido para quedarse, por supuesto, que sí, completamente sí, de acuerdo. Sí, sí. Porque además es que estos sí que están milimétricamente fijados en la competencia. Si no eres competitivo, si no tienes un buen piso, si no está limpio, si no ofreces buenos servicios, no te alquila nadie. Claro. No te alquila nadie. Bajo el paraguas de la mentira de echarle la culpa al alquiler vacacional, están tapando que no hay alquileres. Gonzalo, renuncian porque no son libres. Bueno, pues son mensajes de WhatsApp que están llegando al 639-782-441. De verdad que estoy encantado con que estén ustedes tan activos esta noche y además con que hayamos podido pulsar y hayamos podido de alguna forma testear el sentir de la gente. Yo creo que por una importante mayoría ha ganado el sí al alquiler vacacional. Sí. Yo he perdido la referencia de imagen en nuestra televisión. No, pero nosotros no tenemos señal. No sé si es solo aquí, es aquí o está siendo en el exterior también. En cualquier caso, nosotros tiramos para adelante, pero que sepan, compañeros, que hemos perdido la señal en el plato. A ver. Urbaser, tache izquierdo. Urbaser, Santa Cruz de Tenerife, servicio de las basuras. ¿Qué está pasando con este concurso en el que complicado. Se renueva o no, en el que se adjudica el servicio de recogidas de basuras, entre otros, de Urbaser? De Urbaser hasta ahora, ¿eh? De Urbaser hasta ahora. Hasta ahora. Bien, cuéntanos. Porque de momento va en el último lugar del concurso que ha convocado el Ayuntamiento de Santa Cruz. O sea, que que el follón es que Urbaser podría perder... la concesión, sí. Podría dejar de ser la empresa que nos presta el servicio en Santa Cruz de la recogida de basuras, entre otros. Tachi, cuéntanos. El plazo para analizar la oferta de Valoriza, que es la que de momento se ha alzado momentáneamente con el concurso, hasta que no es definitiva la decisión, ahora digamos que se está valorando esa propuesta, está generando también mucha inquietud. Yo te hablo desde el punto de vista de los trabajadores. He hablado con algunos representantes sindicales y me reconocen que están bastante intranquilos, porque bueno, pero también es algo que es habitual en cuando se produce un concurso de estas características. Yo creo que la novedad respecto a la situación que hay ahora mismo sobre ese concurso es que, según me comentan a mí, hay una de las empresas que ha participado que está esperando a esa valoración de este jueves, que lo valore la mesa, las distintas propuestas que se han presentado, para recurrirla, porque consideran que hay algunas irregularidades en una de las ofertas que se ha presentado. Pero claro, la inquietud que hay en los trabajadores es que la oferta que ahora va por delante ha planteado una propuesta que ha rebajado un 10% el importe del último concurso que se adjudicó. Y eso, desde el punto de vista laboral, genera mucha inquietud por si esos recortes acaban cayendo de la mano de los trabajadores y no en otras cosas, porque lo que ellos se plantean, claro, que lo que no puede ser es rebajar el nivel de servicio, porque precisamente se trata de ofrecer la mejor oferta, no solo económica, sino también en proporción a servicio. Son varios cientos de trabajadores los que dependen de este concurso y ahora mismo, Gonzalo, hay una inquietud tremenda, ¿no? Hay que esperar a este jueves, pero quizás como novedad, como tema que genera bastante inquietud, es la posibilidad de que se impugne una de las ofertas, la que de momento va encabezando. Están esperando a ver el resultado de la valoración que se va a hacer el próximo jueves para impugnar la propuesta que se ha presentado. O sea que, de momento, ese concurso está ahora mismo en el aire, pero es significativo que quien hasta ahora, en los últimos años, ha desempeñado ese servicio público en Santa Cruz de Tenerife, la oferta que presentó la empresa que pretendía renovar ese servicio,
pues se haya quedado en prácticamente en el último lugar de las distintas de los distintos sobres que se presentaron para concurrir, ¿no? Te digo, pende sobre este concurso un posible recurso por irregularidades. Yo los concursos que pone la administración, libre competencia, la mejor empresa y que sin ninguno favores por debajo de la mesa, se dé al más competente, independientemente de cómo luego se tenga que estructurar el servicio. Y porque aquí también Urbaser o cualquier empresa pública en estas islas, en muchas administraciones se han utilizado para meter a los compis del partido, para meter a tal y no, mire. Ya acabamos. Si estamos en Europa, en el primer mundo, y estamos tal, lo estamos con todas. Ahora, si estamos para lo que nos interesa, sí, para lo que no, canchanchanería, no. Mire, entonces, me da igual que se la lleve Urbaser, Urbasor o Urbasun. Mientras a mí me dé un servicio que esté limpio a la ciudad, que cumpla sus horarios, que cumpla tal, me da igual quién la lleva. Ahora, interese, luego ya se nos va del ámbito del ciudadano. No, pasa que no siempre pasa eso. Entonces, ahora mismo, mira la inquietud que hay, que una de las empresas está estudiando, esperando a que se estudie una de las propuestas para impugnar el concurso. O sea, lo que está claro que es una guerra de intereses y este tipo de empresas... Además, han puesto muchos medios de comunicación, curiosamente, a mí me llama la atención, no sé por qué, pero se han puesto muchos medios de comunicación muy nerviosos con el hecho de que Urbaser no vaya a renovar. Bueno, porque Urbaser tenía muchos detalles con algunos medios de comunicación. Urbaser tenía una asignación económica para temas de publicidad, de información y demás bastante, bastante importante. Lleva muchos años controlando el sector de Santa Cruz y hombre, negociar con alguien nuevo pues siempre cambia las reglas del juego. Pero ves, un verbo que ha utilizado que me preocupa mucho, inconscientemente, pero porque es la verdad, bueno, o sea, una empresa controlando. Una empresa que no deja ser una empresa privada que está... Lo utilicé inconscientemente. O conscientemente, pero quiero decir, una empresa que lleva un servicio, claro, gestiona un servicio público por una concesión administrativa, controla el tema para que luego no venga otra empresa y le vaya a quitar esa concesión administrativa. Sí. Cuando una empresa que ya tiene la concesión administrativa y tiene el peligro de que venga otra empresa a quitárselo, ¿cuenta con el apoyo de los políticos de turno para que no sea así? Si cuenta con el apoyo de los políticos de turno, ¿cuáles son los intercambios de favores entre empresas y políticos? Con lo que al final, quien sale perjudicado son los ciudadanos. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad. Enseguida estamos con más cosas. Hablaremos, por ejemplo, de un kamikaze que afortunadamente ha sido detenido hoy después de haber provocado varios accidentes de tráfico y varios heridos. Claro. Tremendo. Hablaremos también de las agresiones sexuales en Canarias. Están creciendo llamativamente y el PSOE ha decidido llevar esto al Parlamento de Canarias para debatirlo. De hecho, sin ir más lejos, hoy conocemos que se han detenido a 3 personas y liberado a 2 mujeres que estaban siendo víctimas de explotación sexual captadas en Venezuela y absolutamente cautivas para la explotación sus cuerpos. Son las 10 y 17 minutos de la noche en el archipiélago canario. Estamos en riguroso directo en la tele de Tenerife en Canal 4 Televisión. Enseguida estamos con más cosas en esto que se llama El Grillo.